integrantes del Partido Nacionalista anunciaron una nueva agrupación. Miembros como Alfredo Mejones propuso a Gregorio Santos como un candidato presidencial para las elecciones del 2016. Empezó el juicio contra el funcionario y políticos que fueron acusados por escándalos de corrupción que en el 2005 tuvieron en jaque al gobierno de Lula da Silva. El subsecretario general para operaciones de paz de la ONU, Hervé Lodous, alertó que la gran batalla entre la oposición y el ejército sirio por la ciudad de Alepo está a punto de empezar. Roger Federer derrotó al argentino Juan Martín del Potro en un partido de más de 4 horas y así se coronó como primer finalista. El argentino peleará por el bronce con el ganador del partido entre Andy Murray y Novak Djokovic. A Roma con Amor, dirigida por Woody Allen, se divide en 4 historias diferentes que se desarrollan en la Roma contemporánea y que a su vez se inspiran en algunas de las novelas cortas que conforman el Decamerón, de Giovanni Boccaccio. Este filme, dirigido por Luc Besson, narra la vida de Aung San Suu Kyi, quien se convirtió en líder del movimiento democrático de Burma, siendo víctima durante años de arresto domiciliario, pero apoyada a todo momento por su esposo, el escritor Michael Harris.